Manualidades. Hola, recuerda que es muy importante cuidarnos y quedarnos en casa, pero eso no importa porque Arriba Corazones nos hace los días más llevaderos y nos da idea para mantenernos activas y creativas. El día de hoy yo te traigo una propuesta súper padre que es que aprendamos a realizar unas arracadas de florecitas y así empecemos a hacer nuestro regalo del 10 de mayo. Estas son las arracadas que yo te propongo que hagamos y están súper padres y aparte se ven súper elegantes. El material que vamos a necesitar son 42 piedritas del número 4, 2 tiras de 15 centímetros de alambre del calibre 20, 2 tiras de 30 centímetros de alambre del calibre 26 y también un par de ganchos de aretes. Bien, comencemos a trabajar. Bien, vamos a comenzar a trabajar y lo primero que vamos a hacer es alisar con mi pinza de silicón. Vamos a alisar lo que es el alambre de calibre 20, a ponerlo que quede bien tenso. Si no tienes tu pinza, lo puedes hacer con tus dedos y vamos alisándolo. Después vamos a poner mi alambre de calibre 26. Voy a dejar aproximadamente 6 centímetros y el alambre del calibre 26 lo voy a empezar a enredar, hacerle unas 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltitas y cortamos. Vamos a cortar y este alambre lo vamos a llevar a la parte de arriba. Ahorita se les puede mover, pero conforme vamos trabajando se va a ir afianzando. El siguiente paso, vamos a empezar a formar lo que son las florecitas y cada florecita va a llevar 6 piedras, o sea 6 petalitos. Vamos a meter primeramente 3. Después agarro otras 3. La verdad, este diseño se me hizo súper, súper bonito y es un trabajo muy exquisito y muy elegante. Aquí yo ya tengo mis 6 piedras y me van a quedar 3 piedritas de un lado y 3 del otro, porque vamos a formar un círculo. Que nos quede muy tenso el alambre para que nos quede muy, muy bien hechecita la florecita. Aquí yo le voy a dar unas 2 vueltitas y cruzo por el medio para poner lo que viene siendo el centro. El centro vamos a utilizar otra piedra del mismo tamaño, pero en un color contrastante. Aquí es donde tú vas a empezar a jugar con tu creatividad, con los colores y con las texturas, porque puedes utilizar otra piedra que no sea del mismo material o diferente figurita, ya sea como alguna piedra facetada o la piedrita redonda. Yo aquí ya le formé el pétalo y voy a cruzar y voy a dar una vuelta para afianzar la florecita y después voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas que viene siendo el espiral. Y esa es la separación que yo voy a dejar entre flor y flor. Vuelvo a hacer lo mismo. Vamos a meter primeramente 3 piedritas. Si a ti se te dificulta meter 3 piedras de un jalón, pues lo puedes ir haciendo de uno en uno. Ahora sí es conforme la práctica. Uno va agarrando como sus mañas para ir introduciendo las piedritas. Bien, ahora ya que las metí, ahora vuelvo a hacer lo mismo, ya se me está enredando. Hay que formar el circulito dejando 3 piedras de un lado y 3 del otro. Es muy importante y que no se vea el alambre, le tensamos y le vamos a dar 2 vueltas, volvemos a pasar por el medio y metemos nuestra piedra de contraste para hacer el centro de mi flor. ¿Te fijas qué lindo trabajo? Este es un trabajo súper exquisito y conociendo esta técnica, tú puedes hacer no nomás arcadas, puedes hacer pulseras, puedes hacer anillos, ahora sí lo que tu creatividad te dé. Aquí vamos a volver a hacer las 7 vueltas del espiralito.
Y ya vamos a hacer la última florecita. Volvemos a meter nuestras 6 piedras. Primero 3. Ahora sí que uno va agarrando mañas para hacerlo lo más rápido. Bien, comenzamos con otras 3. Y este alambre, la verdad, es súper fácil, súper manejable. Y te quedan cosas lindas. Aquí volvemos a hacer la florecita, hacemos el círculo, 3 de un lado y 3 del otro. Formando el circulito, aquí unimos y vamos a 2 vueltas para afianzar y metemos nuestro centro, que es nuestra piedrita color café. La jalamos hacia el centro y damos una vuelta para afianzar y después nuestras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltitas y cortamos. Ahora vamos a nosotros a centrar todo este trabajo que hicimos. Nos podemos ayudar de la regla o lo puedes hacer al tanteo o midiéndole, pero con cuidado de ir alisando nuestro alambre para que no se nos maltrate, ¿verdad? Y aquí lo que puedes hacer es lo unes y ves que está más de un lado, entonces vas recorriendo. Pero es muy importante que te quede bien lisito, ¿sí? Y te puedes ayudar de la pinza de silicón, que es para eso. En esta ocasión también vamos a utilizar una herramienta nueva que es para hacer figuras. Ya la habíamos usado en diseños pasados y la verdad es súper útil. Si no tienes esto, cualquier herramienta que tú tengas en forma de círculo, que para que hagas tus cosas que te queden igual. Aquí le vamos a hacer un ángulo para amarrar y hacer la forma de mi arracada. Aquí yo voy a darle la vueltita. Después bajo. Ahora sí, para darle 5, porque yo la otra arracada la hice con 5 vueltas y hay que hacerla para que nos quede igual. Aquí yo ya corto. Y en esta ocasión, te fijas, mira, ya va agarrando forma. Ahora sí levantamos las florecitas y aquí vamos a usar un gancho de arete, un tipo hugi. Le voy a cortar y le vamos a hacer un engarce clásico. Y antes de cerrarle, lo meto al gancho. Y ya quedó mi arracada. ¿Te fijas qué linda? Quedaron súper bonitas nuestras arracadas, pero sobre todo muy fáciles de hacer. Te invito a que me sigas en Instagram, en Terea-oficial y en Facebook como Terea. Cuídate mucho. Nos vemos la próxima semana. Manualidades.